Han pasado 3 semanas desde que Robtop dijo que la sneak peek número 2 de Geometry Dash iba a salir. Y por fin está aquí, amigos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Espero que estén espectacular. Hoy estamos modo fino, amigos. Camisa yo no me pongo ni para salir a la calle, pero para este video lo he hecho. Así que espero que revienten el botón de me gusta el día de hoy. 1000 likes como mínimo. ¡Ah! Faltan 10 minutos para que se estrene la sneak peek de Explorers. Sí, amigos, sí. Como ven abajo, domingo 4 de septiembre del 2022. Faltan nada más y nada menos que 10 minutos para que se estrene esta cosa. Yo no sé qué va a pasar. Hemos esperado durante 5 años esto. Lo bueno es que ya va a salir, que es espectacular. Pero lo triste es que solamente esto dura un minuto. Lo peor es que ni un minuto, son 59 segundos. Entonces hay ahorita mismo 21.000 personas esperando esto para un video de un minuto. ¿Y cómo sabes que es de un minuto? Pues mira acá, te presento la prueba de que esto dura un minuto. XD. Otra cosita, ¿cómo sabes que es la sneak peek de Explorer si no de cualquier otra cosa? Bueno, cuando Robtop puso el estreno, se le olvidó de borrar esto y a mucha gente le tomó captura la canción por Hinky. Entonces es Explorer sí o sí, 100% confirmado, real, no fake, link media fire. Igual esto era algo que se sabía, era Explorer sí o sí, si no, yo que sé, amigo. Ahora el show es este, chicos, el show es este. A partir de ahora, de que se estrene este sneak peek, en cualquier momento sale la 2.2. Puede salir en un minuto, una hora después, un día después, una semana después, un año después, 5 años después, 10 años después, nunca sale. También es una posibilidad. 22.000 personas ya esperando. No recuerdo cuánta gente hubo en la sneak peek anterior. Espero que no se me olvide nada. Amigos, ahí está. Para que aprecien que estoy fino. Un poquito más grande la pantalla para que vean. ¿Esto merece su like o no, chat? Esto merece su like. Que no se me olvide nada porque faltan 5 minutos ya. ¡Ah, el pulsómetro! ¡Ah, el pulsómetro! Espérenme, chicos, el pulsómetro. Ok, tenemos pulsómetro listo. Estamos finos, creo que todo está perfecto. Y nada más hay que esperar los 6 minutos que faltan para ver la sneak peek de Explorers, amigo. La sneak peek de Explorers. Uf, ya, bueno, ya tengo 130 pulsaciones, así que XD. Me hubiese encantado haberlo hecho en directo, pero mucha gente va a estar en directo a estas horas. Y que me vea a mí, me va a ver un viewer. Entonces, en lugar de que no me vea nadie, mejor grabo un video. Me encontré esto en Twitter, que era una oración del Dasher. Música celestial de fondo, Oración del Dasher. Padre Robtop, que estás en el juego, santificado sea Geometry Dash. Venga a nosotros tus actualizaciones. Hágase tu voluntad en Meltdown como en Sub-Zero. Danos features de nuestros niveles. Perdona a los hackers como nosotros perdonamos a los noobs. Y no nos dejes morir en el 98%. Y líbranos de exploit. Amén. Todavía sigue, Robtop te salve, Viprim. Lleno eres de color. El copy más space está contigo. Bendito es Michigan entre todos los Dashers. Y maldito es el fruto de tus templos, los tres pinchos. Santo Rupru, padre del juego. Ruega por los que pirateamos el juego. Ahora y en la hora de nuestra retirada. GG. Bueno, para rellenar, amigos, para rellenar. No la quiero hacer tan larga, porque la antesala no quiero que sea tan larga. Luego nadie ve el video, XD. No, está divertido, creo que sí lo van a ver. 60 segundos. Ojo, voy practicando las caras que voy a hacer. Ya no falta nada. Un minuto, chat, ya no falta nada. 5 años se resumen en 59 segundos de video. Let's go, let's go. El Robtop me acaba de decir let's go. Me va a dar algo. Llamen ambulancias, por favor. Perfecto. Se viene el nivel y yo me voy porque me voy al cielo porque me voy a morir, amigos, ahorita, ¿eh? Ok, contemos todos juntos, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Explorers. Explorers. No me lo puedo creer, chicos. What? ¿Qué? ¿Qué? No me lo puedo creer. ¡Qué fumada, tío! ¿Qué fumada es esto? Amigo, lo voy a traducir después, pero no sé qué tal que hice. 175 pulsaciones, amigo, ni mijardes. ¡La torre! ¡Esta es la torre! ¡La torre, chicos! ¡Épico, épico! ¡Solgurot! ¡Nah! ¡Solgurot, increíble! ¡Se acabó, se acabó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Qué fumada se ha hecho Robto, amigo! ¿Qué es? ¡Se ha drogado Robto, amigo! ¡No puede ser!
No, no. Okay. Oh. Para un momento, para un momento, para. Tengo que procesarlo, tengo que procesarlo. Ok, momento hacerle al análisis rápido, rápido, porque tengo que editar esto y subirlo en nada de menos, ¿vale? Ni con niveles Demon he llegado a esas pulsaciones. Ya, os lo digo, me he puesto demasiado nervioso. Vamos a verlo de nuevo. No, no, no me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Son las nuevas orbes? Son las nuevas orbes, este teletransporter, amigo. Es que no puede ser. Los. Me encanta esta parte, amigo. Me encanta esto. Es una locura. Es una locura. No, amigo, no, no sé qué decir porque es una locura esto. Primero, este icono es nuevo. Vale, primerísimo, este icono es nuevo. La orbe de teletransporter, que yo pensaba que era diferente, pero al final es rosadita, ¿eh? Vale, esto ya lo conocíamos, más o menos tiene el estilo de Dash. Claro, Ropto lo ha hecho así de difícil porque esto, recuerden que es el demon de la actualización. Nah, y esto es una fumada, amigos. Yo lo digo, Ropto ha consumido algo ilegal porque esto no es normal, ¿eh? Todo en píxel. Aquí es esto, esta parte es lo mismo que el Dash. Con Dash me refiero al nivel anterior que mostré en el sneak peek anterior, ¿vale? Aquí supongo que es un portalito nada más. Bueno, espérense, ¿qué tipo de portal hace este? Perdón, ¿qué tipo de portal hace esto? No hay portales que hagan esto, ahora que me acuerdo. ¿Será un nuevo portal tipo un portal verde? Me suena, ¿eh? Debe ser un portal verde porque hace el mismo movimiento que las orbes verdes. Por aquí nada más, las orbes, bla, bla, bla. Ok, esto creo que lo teníamos. No, esto lo teníamos, chicos. Esto lo teníamos. Deben ser los teletransporters nada más. Oye, mira esta araña. Esta araña es nuevecita, nuevecita, no lo siguiente. Y esto me encanta, amigo. No sé cómo lo ha hecho, pero es. Sí, Ropto ha consumido algo ilegal el día de hoy. No, no me lo puedo creer. Amigo, me encanta esta estructura. Es el cubo de Geometry Dash. Es una estructura, literal. Y aquí, bueno, esto se pasea por las paredes, ¿ya? Te paseas por las paredes increíblemente. Y aquí. Ah, bueno, sigue un wave. Recuerden que esto va a ser demon, amigo. Esto va a ser más difícil de lo normal. Quiero ver qué dice lo siguiente. Porque acá dice, hey. Acá me sale el de la tienda comunitaria. No, este es el de la tienda oculta. Ok, acá dice, eso es suficientemente largo. O sea, como que vimos demasiado ya, ¿no? Necesito mis secretos. Y se va el de la tienda oscura. Y luego viene la torre, que aquí. Vaya diseño hermoso, ¿eh? Vaya diseño hermoso. Fondo nuevo. Ojo con este fondo que es nuevecito. Todo es nuevo realmente. Acá abajo. Miren, miren este cubito. La ventana de este castillo o de esta torre es una forma de cerradura. Necesitaremos algo para desbloquear y entrar. Porque así de fácil no va a ser. Estoy seguro. Sí, es que es una torre literal. Supongo que acá será un nivel, otro nivel. Subiremos otro nivel. Y acá arriba no podemos llegar porque no hay camino. XD. Como ven arriba es una calaverita. Entonces este es el nivel XD. O sea, el nivel más difícil de la torre. Habrán varias torres, solo será una torre y yo creo que van a haber un montón de torres. Y por último aparece nuestro dios, amigo. Por último aparece el dios Sol'Goroth, el dios del canal. Abajito como que el. ¿Qué pasó, Sol'Goroth? ¿Qué haces aquí? Tú debes estar en mi YouTube Shorts ahí dándome visitas, XD. No me lo imaginé tan así, ¿eh? Pensé que iba a ser una locura, pero no tan loco, amigo. Fue demasiado loco. Y como le dije, si era Explorers, era obvio que era Explorers. Pero ¿saben qué? De lo que más estoy seguro. Ropto ha hecho hasta aquí. Estoy seguro que no ha hecho nada más. Ahí hay algo. Ah. Ojo, bueno, no sé si lo ven muy bien por mi cámara. Lo que sigue es una especie de monstruo. Chicos, lo que sigue aquí es una especie de monstrico. Yo creo que esto es un boss fight fijo, amigo. Como odio los boss fight, me pones un boss fight. Pues nada, yo sinceramente me retiro. O sea, me retiro a editar esto porque lo tengo que subir ya. Dejen su tremendo like a este video, chicos, porque se lo merece. Meta, 1 millón de likes. Lamentablemente no hubo fecha de salida. No hubo fecha de salida. Muchísima gente esperó la fecha de salida. Era obvio que no iba a salir. Pero les voy a decir algo. Llámenme Nostradamus si quieren. La 2.2 va a salir en el 2023, en el aniversario número 10 de Geometry Dash. Creo que es obvio de que la 2.2 saldrá el otro año. Bueno, los dejo con este hype y nos vemos en el próximo directo o videito. Me voy a editar, chicos, me voy a editar. Maldito Ropto, nada más, nada más, de verdad.